de regreso, amigos, y atención, ahora quiero contarles que Expo Plaza, con el aval de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, tiene todo listo para la edición 2023 de Auto Show, un evento que se realiza anualmente en Guayaquil y que reúne más de 50 marcas. Quiero saludar a Mara Vera, gerente de producto de Auto Show, que nos acompaña esta noche para contarnos todo lo que han preparado. Bienvenida en Boga y cuéntanos, porque literalmente es un show. Siempre, yo creo que los que hemos tenido buenas experiencias en el Auto Show lo esperamos año a año. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo están todos? Sí, la verdad es que el Auto Show es muy esperado, así como la palabra lo dice. Todas las marcas tienen revelaciones, tienen lanzamientos, tienen actividades que llaman mucho la atención del público. O sea, mucha gente, muchas veces el visitante dice, ok, yo me voy a comprar un carro, pero también va por el show. Entonces, eso es lo importante y lo interesante de esta feria. Sí, yo quería acotar eso. Hay personas que sí van por la necesidad o porque planifican, porque tienen un presupuesto, porque desean cambiar su vehículo, sí. Pero también muchos van por el show o por ver estos carros, por subirse, por ver cómo son los más modernos, si aún se mantienen vigentes los modelos anteriores, por los lanzamientos. Uno también disfruta de eso, ¿no? Y aparte que cada stand tiene siempre juegos, modelos, un plus. ¿Cuántas marcas participan este año? Mira, este año tenemos alrededor de 50 marcas. Este año te puedo decir que estamos full house, como yo digo. Entonces, sí, tenemos mucha expectativa. Hay bastantes marcas nuevas, bastantes lanzamientos, el tema de los carros eléctricos. Tenemos también sorpresas para los visitantes. Tenemos un sorteo de un auto. Entonces, qué maravilla. Y el auto que se sortea también es eléctrico. Es eléctrico, exactamente. Entonces yo creo que no se lo pueden perder. Ese creo que sería como que uno de los principales atractivos este año. Cuéntanos cómo así tomaron esta decisión de incluirlos. Ya se presentó por el mercado, por el auge y también por las ganas del público de conocer más de los autos eléctricos. Exactamente. Tú sabes que ahorita el tema eléctrico es un boom. Entonces la gente quiere conocer. Quizás ahorita todavía no estamos tan informados de cómo funciona el tema eléctrico, pero sí, o sea, hay mucha expectativa, la gente pide este tema de los autos eléctricos, entonces es por eso que, también para darle un plus al evento, ¿no? Para que la gente diga, wow, el Auto Show en serio se está rajando, esa es la palabra. Y sí, decidimos por eso sortear el carro y esperemos que el ganador sea feliz y esté en la feria, ¿no? Y que esté en la feria, por supuesto, tiene que ir, porque de lo contrario no va a poder participar en el sorteo. No, igual vas a poder. Ah, sí se puede. Exactamente, si no estás, obviamente te comunicamos y te decimos, ha salido ganador, acreedor al carro. Pero igual tengo que asistir. Tienes que asistir, no estás el día del sorteo, que va a ser el domingo, obviamente te comunicamos, ¿no? Ah, ya, perfecto. Ay, ya me estaba asustando, no es ese que no está presente, que lo done, No, el carro no se puede donar. No. Y cuéntame algo adicional, ¿cuáles son estas marcas que se inauguran en el Auto Show, las nuevas, las que tienen ahora sí una vitrina importante con ustedes? ¿Se las puede mencionar algunas de las que por primera vez están? Por primera vez están, te digo, el tema eléctrico ahorita es un boom. Una de las marcas que primera vez está participando se llama BYD, que en inglés se dice BYD, que eso es 100% eléctrico. Tenemos bastantes, tenemos Citroën, tenemos DS, tenemos Skywell, que es la marca del carro que estamos sorteando, que es 100% eléctrico. Tenemos a Kia, tenemos a Peugeot, Chang'an, Opel, tenemos Automecano. Ellos tienen una marca que se llama DFSK, que también tiene carros eléctricos. Nissan, Renault, Toyota, mira, me puedo quedar hasta mañana. Skoda, el grupo Ambacar, que tiene como 4 o 5 marcas. El grupo Maresa, que tiene a Chery, Dongfeng, tiene Fiat, Ram, Ford, el grupo Mavesa. Y claro, eso te quería mencionar porque también van las personas interesadas en maquinaria pesada. Exacto. No solo van los que queremos un vehículo para movilizarnos por la ciudad, ¿no? También las personas que tienen negocios y que necesitan la maquinaria. También tenemos un par de marcas que tienen camiones, que son vehículos de trabajo. Claro, y van equipos completos de las empresas. Exactamente. Van los que somos aficionados y también van equipos completos y esa atención me imagino que es mucho más personalizada porque es una inversión ya para un negocio. Exactamente, eso tiene ya un asesor especial que te da toda la información y si te tomas un poquito más de tiempo al comprar un vehículo de trabajo, un camión, de comprar un auto, porque tú como comprador ya sabes qué modelo quieres, ya tienes una idea. En cambio, el que va, yo creo, a comprar un vehículo de trabajo, un camioncito, un camión mediano, sí necesita más detalle. Claro, precisamente porque es una inversión que aspiras tú que sea a muy largo
largo el plazo. Uh-huh. Adicional a las empresas que venden sus vehículos, también encontramos a los bancos, las instituciones bancarias, las instituciones que te brindan crédito para adquirir. Y eso también hay que destacarlo porque es importante. Muchos pueden tener las ganas de querer adquirir el vehículo, pero están buscando también su crédito para hacerlo. Claro, eso es lo bueno del auto show, lo lindo del auto show, que tú puedes ir y casi que sales con el carro, porque tienes las concesionarias y tienes las instituciones financieras que te ayudan a comprarte el carro. Tienes bancos, tienes planes de compra programada, tienes financieras, entonces tú vas al auto show, ok, yo quiero mi crédito con tal banco o apliqué a tal banco, voy, saco mi crédito y me llevo casi que mi carro. Claro, yo fui una de esas, quiero compartir este testimonio rápidamente. Llegué, me senté, pensé que no podía acceder, pero en ese rato me asesoraron con todo. Me llevaron casi que de la mano como niña, a ver, siéntese aquí, vea si usted accede al crédito. Y ya, o sea, solamente tuve que esperarme unos días para luego ir a retirar mi vehículo. Y eso es fascinante. Y algo también que hay que agregar, tienen también stands donde hay accesorios y tecnología para los vehículos. Correcto, tienes también stands de estas láminas de seguridad que ahorita todo el mundo... Ay, háblame de eso, por favor. Esas opciones en cuanto al tema de la seguridad es sumamente importante también destacarlo. ¿Cómo qué podríamos encontrar? Tienes láminas de seguridad, tienes blindaje, que eso es ahorita lo necesitas. Te puedo decir, por tema de seguridad ha tenido un auge también. Entonces, tenemos empresas que se dedican a eso que te pueden ayudar. O sea, tú puedes programar ya para que el carro que tú vayas a adquirir recibirlo blindado. Se vaya blindado o también con la lámina de seguridad. Claro, porque eso es un tema, tengo entendido, no sé mucho, ¿no? Lo poco que sé es que es un tema aparte, un costo aparte. Es adicional. Es totalmente adicional. ¿Y qué marcas van a hacer lanzamientos? Porque eso también es importante para crear un poco de expectativa en el público. Le puedo decir algunas. Por favor. Son bastantes. Sí, por favor, aquí en primicia. ¿Quiénes para el van a lanzar sus modelos? Tenemos Audi, tenemos Chang'an, tenemos Opel, Kia, Suzuki. Arriba tenemos BYD, tenemos el grupo Maresa, como te dije, Chery, Dongfeng, Ram, Fiat, también van a lanzar carros, Automecano, que te digo, van a lanzar carros, Star Motors, que tiene la marca Jack, también va a lanzar carros, Jetour, esos. Ay, de los no, que, de los tantos, ¿no? Claro. Porque todo el día martes 11 de julio que abrimos la feria, están las revelaciones de los carros. Perfecto. ¿Sabes qué? He escuchado muchas personas que están interesadas, incluyéndome, en conocer un poco más sobre el tema de los autos eléctricos. Creo que es la novedad, pensando siempre en el ahorro, en el tema también de aportar al ecosistema. Había mucho desconocimiento sobre el tema, pero creo que ahora es el boom y es el momento también como para interesarnos y conocer un poco más con la información que ustedes van a compartir. Y nosotros, te digo, como feria, paso aparte, un tema aparte, vamos a tener un pequeño stand donde vamos a dar información de cómo funciona el auto eléctrico, de todo lo que puedes ahorrar. Entonces ahí vamos a tener casi que todo el la para que tomes la decisión. Exacto, correcta. Ahí, es correcto. Ok, sí. ¿Qué días? Ya, la feria es del martes 11 al domingo 16 de julio. ¿En qué horarios? El martes 11 al viernes 14 es desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Sábado 15 y domingo 16, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, sí. ¿Qué valor tiene la entrada? La entrada tiene un costo de $4, la puedes comprar en la página web AutoShowGE o a través de Instagram, AutoShowGE, y en la boletería del centro de convenciones. ¿Y con el boleto accedo al sorteo? Exactamente. O sea, ¿cómo sería? ¿Lleno? ¿Cómo va a ser? Tú compras el Yo boleto. Ya voy desde entrada pensando en que sí. Quiero mi carro. Es un SUV, ¿verdad? De eléctrico. Vaya, bueno. Tú puedes hacerlo, compras la entrada online, ¿ok? Y presentas tu pase y te entregan el cupón. O si lo compras en la boletería, al momento de comprar tu ticket, te entregan el cupón, lo llenas y lo depositas en el ánfora que va a estar ubicada en la planta alta de la feria. Perfecto, muchísimas gracias por toda la información, ahí estaremos. Yo creo que este es un plan, aunque muchos crean que es solo para empresarios o para los jefes de hogar, he visto familias completas disfrutando del auto show y eso pues creo que la convierte en una de las ferias más importantes a nivel nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos y yo quiero decirle al público de Boga que si usted quiere revivir esta entrevista y los mejores momentos de nuestro programa, lo puede hacer ingresando a www.telerama.es.